Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Claro, sí, señor. Qué gusto saludarlo. ¡Hasta visca! ¡Visca, visca! ¡Visca! Millones de colombianos marchan por la vida. Se están acercando al la vida es sagrada. La democracia solo funciona si tenemos la libertad de decir lo que pensamos. Entonces, estamos hoy aquí para posicionar la vida como lo más importante, lo más sagrado para los colombianos. Toda víctima es hermana. La vida es sagrada. Toda víctima es hermana. Nos queremos vivos, nos queremos vivas. Marcha por la vida, curémonos del odio. Marcha por la vida, curémonos del odio. La vida es sagrada, toda víctima es hermana. Nuestro día, viva el día de conmemoración de los derechos y de las luchas de las mujeres. ¡Viva la vida! ¡Viva la paz! Todas y todos en Colombia hoy, conmemorando el 8 de marzo, estamos dando nuestra voz de aliento a los diálogos de paz de La Habana, a la defensa de la vida y a los derechos de las mujeres. Y hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2015, las mujeres hacedoras de la vida, ¡vamos a hacer la paz en nuestro país! ¡Vamos a hacer la paz defendiendo lo que nos es más caro! Defendiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos, a quienes vamos a arrebatar de la guerra y nos vamos a volver constructores de paz y reconciliación. Hoy estamos marchando desde distintos sitios en Colombia hacia un mismo fin. ¡Viva la vida! ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva la mujer colombiana! Estas son unas marchas multitudinarias que se ha volcado la gente de blanco a la calle a defender el bien más preciado de cualquier sociedad, que la vida. Y desde luego muchos estamos marchando con distintas perspectivas. ¡Qué gusto! Bien, sí señora. Gracias. Listo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Buenos días! ¡Gracias! Muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mucho gusto conocerla. Mucho gusto, encantada de saludar. Acá en Bogotá. Ah, bienvenido. Alexandra. Hola, mucho gusto. Sí. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien. Muy agradable. Pues bienvenido. Gracias, bienvenido a usted a la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias.